Es un partido como para marcar diferencias, Mario. Un partido para dividir a aquellos que pretenden el título y aquellos que simplemente participan por estar. Hoy pueden marcar el devenir del torneo. Y sí, ahora ya nos empezamos a dar cuenta aquellos equipos que, bueno, han fracasado en el intento de conseguir el objetivo y todavía por aquellos que tienen el objetivo en la mira. Y el árbitro que arranca con la primera mitad de este tercer partido de la fase de grupos. ¡Nos ponemos las pilas! Esto se está poniendo lindo, esto se está poniendo muy emocionante. Ojalá que el partido sea lindo. Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. Es así como se va a parar este equipo en el arranque del partido, con el énfasis que será apenas el arranque el que nos deja ver esta formación. Después seguro que los de la mitad del campo estarán buscando mucho ir al frente. Javier Mascherano. Tranquilamente podría hacer algo cualquier profesor de cualquier universidad, de la mejor universidad del mundo. Pararse frente a sus alumnos y preguntarle: defínanme con una nueva palabra a Leo Messi. Invéntense una definición para Leo Messi. Es imposible, es que parece, se ha dicho todo, hay que inventar algo nuevo para definirlo. Messi es de esos jugadores que no le tenés que decir dónde tiene que jugar, porque te ocupa cualquier plaza del campo, por la derecha, por el centro, por la izquierda, bajando a ayudar a sus compañeros. Déjalo que sea feliz con la pelota en los pies. Mascherano. Se acerca a zona de ataque. Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? Muriel. Pereira. Aquí puede haber una oportunidad. Le ha pegado un zapatazo. Lo exigen al arquero, que se queda con ella. Se acerca y crea peligro. Le va a pegar y le sale un chancletazo. A ver si exprimen al máximo este córner. Ha mandado la pelota lejos de su área. Posición adelantada. Buscando el costado. Una entrada fantástica que termina en córner. Dorlan Pavón. Un servicio sutil con el guante en el botín. Se juntan todos en un lado para abrirle el juego al más lejano, buscando espacio. Se le escapa la pelota después de la entrada. Quizá por acá encuentra la oportunidad. ¡Va con el zapatazo! ¡Le pega! ¡Gol! ¡Es el gol que los pone en ventaja! Se estaba escapando la pelota y al final, asistida por el palo, termina en el festejo de gol. Tengo la impresión que ahí le pegó para que el poste lo ayude. ¿Qué se puede decir, Marito? Uno de los peores partidos que he visto. Soporífero. Por lo menos hemos visto un gol y eso a la gente le gusta. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Entra en zona de peligro. Y así de rápido todo termina en nada. Detienen la posibilidad de ataque. Ahí está la pelota de cualquiera. La redonda es suya. Atracción para buscar al más lejano. Lo que quieren es un espacio.
El disparo. Mete esa pelota con cariño. ¡Qué buen servicio! Pereira. Esa pelota levantada va rumbo a Messi. Excelente el anticipo. Se llenó el pie de fútbol. Vaya pelota que ha metido. Lleva la pelota a zona de peligro. Ha cometido un pecado capital. Gol en propia puerta. Y ahora, ¿cómo se lo va a sacar de la cabeza? Mirá que ayer es un gol en propio arco. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. Lo que le queda a este jugador es tomarse de la mano y salirse de la cancha. Vaya pesadilla. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Ahí nos muestran el tiempo agregado. 2 minutos. Hace bien la defensa en quedarse con la pelota. Mala la entrega del balón. Vámonos al entretiempo. El marcador 2-0. Nuevamente la pelota en marcha para la tercera jornada de la fase de grupos. Ha comenzado el segundo tiempo. Quedan muchos puntos por delante y cualquier cosa puede pasar. Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. El Pipe Higuaín. Edwin Cardona. Todo pelota en la barrida. Vaya manera de meter una pelota con clase. Sánchez. Han perdido la posición de la pelota. Transporta la pelota a zona de ataque. Esa pelota les ha quedado en el medio campo. Detienen bien esa posibilidad de ataque. Pereira. Higuaín. Y se metió por ahí. Di María. Ahí está. ¡Gol! Será difícil que encuentre un gol más fácil como el que acaba de marcar. Aunque juegue 200 años más, creo que este va a ser el gol más fácil de su vida. La diferencia es más amplia todavía. 3-0. Le sacan el balón y se escapa. Se acerca zona de ataque. Mascherano. Pierden la pelota. Está ahí, le va a pegar. La pelota que se escapa por el fondo, a sacar desde el arco. Javier Mascherano. Ahí perdiendo la posesión de la pelota. El pase tenía todo para ser brillante, menos fuerza. ¡La tiene! ¡Le puede pegar! Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? La chimbomba que cambia de dueño. Entra en zona de peligro. ¡Ahí va la pelota! Muy buena tapada de este arquero.
Y ahora que se hace la sustitución, veamos de nuevo el gol. En 20, el puño del arquero. Ha sido buena la entrada, pero no se queda con la pelota. Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha. Edwin Cardona. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? Se acerca y crea peligro. El disparo y ha pasado cerca. Y su tiro de esquina. La pelota pegada en uno de los del fondo. Mira el frentazo. Casi lo convierten desde el tiro de esquina, Marito. Sí, y estas oportunidades no se pueden desaprovechar porque no son muchas las que te dejan. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión. ¡Le pega! Viene el tiro de esquina. Ha salido muy bien por la pelota. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Y esta puede ser. Se viene el bombazo. Se preparan para el tiro de esquina. Están los grandotes en el área. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. Ya van 38 minutos de la segunda parte. Le sacan el balón y se escapa. Edwin Cardona. Le están ganando fácil la pelota. Torres. Esto es falta. ¿Qué hará el árbitro? El árbitro que le saca la tarjeta amarilla. Un paradón de premio enorme. De cabeza el compañero. Se inventó una línea de pase. Buena zona para encontrarse de nuevo con la bocha. Ha conseguido muy bien ese balón. Entra el jugador y quizá tenga una. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. El árbitro que señala el final de este partido. 3-0. Maravilloso partido, Mario. Marcaron la diferencia, lo pasaron por encima, al contrario. Contame un poco del partido de Ángel Di María, Mario. Bueno, sí, tiene que estar contento. Ha hecho un gol, el equipo ganó.
Es un partido como para marcar diferencias, Mario. Un partido para dividir a aquellos que pretenden el título y aquellos que simplemente participan por estar. Hoy pueden marcar el devenir del torneo. Y sí, ahora ya nos empezamos a dar cuenta aquellos equipos que, bueno, han fracasado en el intento de conseguir el objetivo y todavía por aquellos que tienen el objetivo en la mira. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos al 11 del equipo local. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo. ¡Pizarro! Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner, el último en tocarla fue un defensor. Se marca la falta. ¡Tiro libre! Sócrates Papastatopoulos. Le sacan el balón y se escapa. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Esto será un tiro libre. El portero que vuela y se queda con el balón. Entra en zona de peligro. Buen balón que manda al frente donde puede jugar. ¡Pizarro! Este portero que lo hace ver todo fácil. Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Brillante como le has robado la pelota limpiamente. Buen pase. ¡Va con el zapatazo! Hace bien, el arquero se queda con ella sin dar rebote. Ahí metiendo la pelota. Y ahí le pega la pelota. ¡Qué buen zapatazo! Tiro de esquina que puede hacer mucho daño. ¡Mira el frentazo! Disparo que tapa la defensa. ¡El cabezazo! Otro tiro de esquina más. Fácil la pelota para el arquero. Se acerca y crea peligro. Muy buena acción defensiva. ¡Esa es! ¡Cómo toca la pelota! Buena la entrada, la pelota queda ahí. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Lleva la pelota a zona de peligro. ¡Buen disparo! ¡Gol! Llega para ponerse adelante en el marcador. Estaba en el área, encontró el hueco, la metió abajo y a la derecha. ¡Qué pedazo de zapatazo que metió! Arranca nuevamente el partido, 1-0. Y esta puede ser Pizarro. Viene el arquero en esa. Se paran todos dentro del área para defender el tiro de esquina.
Un mal toque de pelota. Balón que le queda justo en el cinturón del terreno. Es una gran intercepción de pelota. Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. Aquí puede haber una oportunidad. Buena la entrada, la pelota sigue suelta. Empiecen a... ¡Le pega y pasa cerca la pelota! Les acaban de dar el córner. ¿Podrán hacer algo? ¡Papadopoulos! Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. Ahí tenemos los tiros de esquina que hasta ahora se han pateado. Entra en zona de peligro. La está mandando al área. Muy buena acción del defensa para aguantar esa pelota. Ha conseguido muy bien ese balón. ¿Y a ustedes les parece? 4 minutos le suman al partido. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Panagiotis Taxidis. Ha entrado muy bien, Leal. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Hemos llegado a la primera mitad. Nuevamente la pelota en marcha para la tercera jornada de la fase de grupos. Ha comenzado el segundo tiempo. Quedan muchos puntos por delante y cualquier cosa puede pasar. Se acerca zona de ataque. Muy buen anticipo del balón. ¡Opa! ¡Qué buena pelota que ha metido! ¡Es un artista! Se ha jugado mucho en la entrada. El balón sale disparado. Como robarle un caramelo a un niño. Transporta la pelota a zona de ataque. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! ¡Golazo! Este partido tiene un solo color. A veces no hay que pegarle fuerte a la pelota. Este la ha metido allá, abajo y a la izquierda. Y con esto el marcador está 2-0. Panagiotis Taxidis. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Bueno, parecía buena y termina todo en nada. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Le faltó muchísimo para hacer daño. Hay falta. Se les concede tiro libre. Claro que hay falta, sin duda. Se acerca y crea peligro. No consigue robar el balón y será lateral. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. Y así de rápido todo termina en nada. Detienen la posibilidad de ataque. Entra el jugador y quizá tenga una. Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Se le escapa la pelota después de la entrada.
Aquí puede haber una oportunidad. Muy buena pelota. Hurtado. Ha estado formidable el arquero. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Claudio Pizarro. Era falta. Llega bien a la marca y tiro libre. Lleva la pelota a zona de peligro. No logran pasar bien la pelota. Le pegó. Una muy buena tapada del arquero. Pueden creerlo, otro tiro de esquina más. Ahí ve el cabezazo. Con qué facilidad le sacó la pelota. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Claudio Pizarro. Se van acercando, viene una oportunidad clara. ¡Hurtado! Esa carga le da la pelota. Entra en zona de peligro. Ahí está, ahí está. Se fue cerca el balón. Que toque atrás, que esa no falla. Todo pelota en la barrida. Muy buena entrada, pero el peligro aún no pasa. Córner a la vista. Y el arquero que llega a meterle el puño. Tiene compañía. Muy buen corte defensivo. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Se jugarán 3 minutos más en este partido. Se acerca zona de ataque. Este se nota que aprendió a jugar desde pequeño. Pitazo final. 2-0 es el triunfo. Terminado el partido y consumada la derrota, vendrá el análisis. ¿Y qué podrá...?